It's just, I can't really take it in yet, honestly. When I first heard about this, I didn't really believe. I sort of half thought somebody was joking, or that there was some process I'd have to go through and it would never happen. To actually be standing here and to see that is, it's going to take quite a while for it to sink in. I might have to come back in the dead of night and just check it out to make sure that it's actually real. Igual de escéptico que House, para no perder la costumbre, Hugh Laurie ha mostrado su lado más incrédulo durante la ceremonia de entrega de su estrella de la fama. Al actor se le ha concedido una de las estrellas con su nombre impreso en el mítico Paseo de Hollywood, junto a la de sus compatriotas Helen Mirren, Emma Thompson y Colin Firth. Derrochando a la par ironía y simpatía, el intérprete no ha dejado de hacer bromas durante toda la mañana. El inolvidable Dr. House ha posado para los medios, ha bailado sobre su estrella e incluso se ha tumbado junto a ella. Muy querido en Estados Unidos, el actor, sin embargo, se encuentra muy apegado a sus orígenes británicos y lleva a Gran Bretaña en el corazón y muy cerca de los zapatos. Tanto es así que hasta se ha atrevido a presumir de calcetines estampados con la bandera británica. Y es que ya se sabe, con él, genio y figura hasta la sepultura.